Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos con el capítulo segundo de la segunda parte del libro rojo de Carl Jung, titulado 10-2. Recordaros, en este proceso de revisión, de exégesis, de interpretación, que estoy haciendo acerca del libro rojo, de esta segunda parte, el proceso, el diálogo comienza con la redacción del sueño que tiene Carl Jung, que suele ser por la noche, y luego su interpretación, en un ejercicio, para mí fascinante, de un desnudarse interior absoluto. A veces incluso aparecen expresiones, ideas que nos pueden chocar, que la parte interesante que tienen es la sinceridad. Tratar de llevarnos a través de su desnudarse a entender las complejidades del subconsciente del ser humano, de revisar el yo. 10-2. Despierto, el día enrojece el este. Una noche, una maravillosa noche, en la más lejana profundidad de los tiempos, queda detrás de mí. ¿En qué espacios lejanos estuve? ¿Qué soñé? ¿Con un caballo blanco? Me parece como si hubiera visto este caballo blanco en el cielo oriental por encima del sol naciente. El caballo me habló. ¿Qué dijo? Anunció. Bienaventurado el que está en la oscuridad, pues el día está encima de él. Eran cuatro caballos, blancos y con alas doradas. Conducían el carro del sol hacia arriba. Ahí se encontraba Helios, con la cabeza, Helios es sol, con la cabeza llameante. Yo me encontraba allá abajo en el desfiladero, asombrado y asustado. Mil serpientes negras se escabulleron apresuradamente en sus agujeros. Helios ascendió rodando hacia los amplios senderos del cielo. Yo me arrodillé. Elevé mis manos suplicantes hacia la altura y exclamé: obséquenos tu luz, encrespado por el fuego, entreverado, crucificado y resucitado, tu luz, tu luz. Sí, con este grito desperté. ¿Acaso Amonio no dijo anoche? No olvides tu plegaria de la mañana cuando se eleve el sol. Creí que tal vez él adoraba secretamente al sol. Afuera se levanta un fresco viento matutino. La arena amarilla chorrea como finas venas por los peñascos. El cielo se expande rojo y veo los primeros rayos disparar al firmamento. Alrededor, una solemne calma y soledad. Ahí yace un gran lagarto sobre la piedra y aguarda el sol. Yo estoy ahí parado, como hechizado. Recuerdo con esfuerzo todo lo de ayer y especialmente lo que dijo Amonio. Como dijo, por cierto, que la secuencia de palabras serían polisémicas y que Juan habría elevado el logos al hombre. Esto no suena en efecto realmente cristiano. ¿Es quizá un gnóstico? No. Eso me parece imposible, pues ciertamente ellos fueron los peores de todos los adoradores idólatras de la palabra, como bien diría él. El sol me llena con júbilo interior. No debo olvidar mi plegaria matinal. ¿Pero a dónde se ha ido mi plegaria matinal, querido sol? No tengo una plegaria, pues no sé cómo se te ha de invocar. Ahora he orado al sol, pero Amonio dijo, por cierto, que yo debía orar a Dios al amanecer. Él no sabe, por cierto, que ya no tenemos más plegarias. ¿Cómo habría de tener él idea de nuestra desnudez y pobreza? ¿A dónde han ido a parar las plegarias? Aquí me hacen falta. Esto, por cierto, debe tener que ver con el desierto. Aquí parece que debería haber plegarias. ¿Es pues este desierto tan especialmente malo? No creo que sea peor que nuestras ciudades. ¿Pero por qué ahí no oramos? Tengo que mirar al sol como si este tuviera algo que ver con eso. ¡Ay! Sueños antiquísimos de la humanidad. Uno nunca puede escaparse de ellos. En este relato, en este capítulo cuarto, vemos a un Jung enredado en conceptos casi mitológicos, en mucho intelecto. Es como si su mente estuviera buscando esencias
sobrenaturales esenciales como arquetípicas: la tierra, el sol, Helios, la adoración al sol. La naturaleza, el debo de rezar, debo de orar. Me he agotado la oración, que es casi una fase de descrédito, de casi desesperanza, de decir, he orado, sigo orando y me falta, y no llego. ¿Qué haré durante toda esta larga mañana? No entiendo cómo Amonio ha soportado esta vida tan solo sea por un año. Yo voy y vengo por el cauce seco del río y me siento finalmente sobre una roca. Delante de mí hay algunos pastos amarillos. Ahí se desliza un pequeño escarabajo oscuro y va empujando una bola hacia adelante. Es un escarabaeus. Tú, pequeño animalito querido, aún continúas trabajando por vivir tu bello mito. ¿Cuán sería infatigablemente es tu vida? Si tan solo tuvieras una idea de que estás llevando a cabo un viejo mito, desistirás de tus fantasías, así como nosotros los hombres también hemos renunciado a jugar a la mitología. Lo irreal se convierte para uno en repugnancia. Por cierto, lo que digo en este lugar suena muy raro, y el buen Amonio seguramente no estaría de acuerdo con esto, pues, ¿qué busco aquí en realidad? No quiero juzgar anticipadamente, pues aún todavía no he comprendido realmente a qué se refiere él en realidad. Tiene derecho a ser escuchado. Además, ayer yo pensaba de otro modo, incluso le estuve muy agradecido de que me quisiera instruir, pero una vez más me vuelvo a poner en una posición crítica y superior. Por lo tanto, estoy en el mejor camino para no aprender nada. Fijaros esta frase qué bonita es. Pero una vez más, me vuelvo a poner en una posición crítica y superior. Por lo tanto, estoy en el mejor camino para no aprender nada. Crítica y superior. En realidad, podríamos cambiar el orden de las palabras, superior y crítica, porque la esencia de esa crítica, y esto lo podemos extender a nosotros, es la de superioridad, la de que yo conozco, tú conoces, y lo tengo claro y por hecho, y de hecho me atrevo a señalar, criticar y decir basura o lo que sea. Es decir, esa conciencia de visualizar, de analizar, es superior. Es como una especie de soberbia que puede ser intelectual, en el caso de Yu, que es intelectual y él la reconoce como tal. Querido escarabajo, ¿a dónde has ido? No te veo más. El escarabajo en sí esconde un componente mágico importantísimo, por ejemplo, egipcio. Yo creo que Jung, además de tener una mente que absorbía, no sé, todo, su cultura de lectura de libros, incluso de viajes, le llevaba a recrear, pues eso sería como un Mircea Eliade, el autor de la historia de las religiones. Son mentes tan amplias, con esa capacidad de absorber culturas como si bebiesen un vaso de agua, que por eso maneja en su cotidianidad cosas que nosotros, llamemos los normales, no hacemos en nuestra vida. Esto no quiere decir que nosotros no estemos conectados, muchos, con una parte sagrada o mítica o esencial, solo que no la expresamos, y Jung la expresa aquí todo el tiempo. Querido escarabajo, ¿a dónde has ido? No te veo más. Oh, ahí estás, del otro lado con tu bola mítica. Estos animalitos sí que se dedican a la cosa de forma completamente distinta que nosotros. Ninguna duda, ningún cambio de parecer, ninguna vacilación. Por cierto, ¿proviene esto del hecho de que ellos viven su mito, el escarabajo? Querido escarabeus, padre mío, te alabo. Bendito sea tu trabajo en la eternidad. Amén. ¿Qué sinsentido estoy diciendo? En efecto, estoy adorando a un animal. Esto debe de tener que ver con el desierto. Este parece exigir plegarias incondicionalmente.
¡Qué bello que es aquí! El color rojizo de las piedras es maravilloso. Se parece al ardor de 100.000 soles pasados. Estos granitos de arena rodaron en los fabulosos mares originarios. Monstruos primordiales de formas nunca vistas nadaron sobre ellos. ¿Dónde estabas tú, hombre, aquellos días? En esta cálida arena yacían, acurrucados a la madre, como niños, tus antepasados animales infantiles. Oh, madre piedra, yo te amo. Aquí estoy tendido acurrucado a tu cálido cuerpo, tu hijo tardío. Bendita seas tú, madre primordial. Tuyo es mi corazón y toda la magnificencia y fuerza. Amén. Pero ¿qué digo? Esto era el desierto. ¿Cómo se presenta todo tan vívido, tan vivificado? Este lugar es verdaderamente tremendo. ¿Estas piedras son piedras? Parecen haber encontrado aquí con una reflexión. ¿Están alienadas? Como un ejército. Se han nivelado proporcionalmente hacia abajo. Las grandes van de una... Las pequeñas llenan los huecos y se reúnen en una horda que pertenece o antecede a la grande. Aquí las piedras conforman estados. ¿Estoy soñando o estoy despierto? Hace calor. El sol ya está alto. ¿Cómo pasan las horas? Verdaderamente la mañana ya ha quedado atrás. Y qué asombrosa que fue. ¿Es el sol o son las piedras vivientes? ¿O es el desierto que me hace retumbar la cabeza? Camino hacia adelante, hacia el valle, y pronto estoy parado frente a la choza de la anacoreta. Él está sentado sobre su estera, extraviado en profunda meditación. Padre mío, aquí estoy. ¿Cómo has pasado la mañana? Me asombré cuando ayer dijiste que el tiempo transcurría rápido para ti. Yo no te pregunto más, ya no te pregunto más, y no me asombro más de esto. He aprendido mucho, pero ciertamente no tanto como para que no me resultes un enigma aún más grande que antes. Todas las cosas que debes de vivir en el desierto, tú, hombre maravilloso, a ti tienen que hablarte incluso las piedras. Me alegro de que hayas, responde la anacoreta, me alegro de que hayas aprendido a comprender algo de la vida de la anacoreta. Eso facilitará nuestra difícil tarea. No quiero entrometerme en tus secretos, pero siento que vienes de un mundo extraño que no tiene nada que ver con el mío. Y Carl Jung le responde, es cierto, soy un extraño aquí, más extraño que cualquiera que hayas visto hasta ahora. Incluso un hombre de las costas más lejanas de Bretaña estaría más cerca de ti que yo. Por eso ten paciencia, maestro, y déjame beber de la fuente de tu sabiduría. A pesar de que nos rodea el desierto sediento, fluye en ti una corriente invisible de agua viviente. ¿Has hecho tu plegaria?, pregunta la anacoreta. Maestro, disculpa, he buscado, pero no he encontrado ninguna plegaria. Sin embargo, soñé que le oraba al sol naciente. No te preocupes por eso, comenta la anacoreta. Si no encontraste palabras, aún así tu alma ha encontrado palabras impronunciables para saludar al día naciente. Pero fue una plegaria pagana a Helios. Eso es suficiente para ti. Pero en el sueño no solo he orado al sol, oh maestro, sino que en el olvido de mí también he orado al escarabajo y a la tierra. No te asombres de nada y en ningún caso lo condenes o lamentes. Atentas a esa frase. No te asombres de nada y en ningún caso lo condenes o lamentes. No te dejes desbordar por nada, porque todo contiene el todo. No te condenes o lamentes. Y tampoco te asombres. Esto es un relato de las filosofías hindúes, de la filosofía meditativa, de la no dualidad. Comencemos con el trabajo. ¿Quieres preguntarme algo sobre nuestra conversación de ayer? Ayer te interrumpí cuando hablaste de Filón, dice Carl Jung. ¿Querías explicarme qué entiendes tú por el sentido múltiple de las secuencias de palabras? Ahora quiero, responde la anacoreta, seguir contándote cómo fui liberado del espantoso enredo del entramado de palabras. Una vez vino a mí un hombre liberado por mi padre, al que yo le tenía afecto desde mi infancia, y me habló y dijo, oh Amonio, ¿te va bien? Seguro, dije yo, aquí lo ves, soy un erudito y tengo un gran éxito. Esta persona preguntó, quiero decir, ¿eres feliz y vives plenamente?
Yo reí, ya lo ves, todo está bien. A eso replicó el anciano. Vi cómo dabas clases. Pareces estar preocupado por el juicio de tus oyentes. Hiciste bromas ingeniosas para agradar a los oyentes. Acumulaste modos eruditos de hablar para impresionarlos. Estabas inquieto y apresurado, como si aún tuvieras que acaparar todo el saber para ti. No estás en ti mismo. A pesar que estas palabras primero me parecieron irrisorias, aún así me impresionaron y en contra de mi voluntad tuve que darle la razón. El anciano tenía razón. Entonces dijo, querido Amonio, está explicando la conversación de la anacoreta con ese otro personaje, tengo una noticia exquisita para ti. Dios se ha vuelto carne en su hijo y nos ha traído la salvación a todos. ¿Qué dices? Exclamé. ¿Te refieres pues a Osiris, que ha de aparecer en el cuerpo mortal? No, replicó. Este hombre vivió en Judea y ha nacido de una virgen. Yo reí, respondí. Ya lo sé. Un comerciante judío ha traído a Judea la noticia de nuestra reina virgen, cuya imagen puedes ver en la pared de uno de nuestros templos, y ahí ha relatado la noticia como un cuento de hadas. No, insistió el anciano. Él era el hijo de Dios. ¿Entonces te refieres a Horus, el hijo de Osiris? Respondí. No, no fue Horus, sino un hombre real, y fue colgado en una cruz. Ah, entonces te refieres pues a Seth, cuyo castigo nuestros antiguos han representado frecuentemente. Pero el anciano estaba convencido y dijo, él ha muerto y resucitado al tercer día. Bueno, entonces sí es Osiris, repliqué impaciente. No, exclamó, se llamó Jesús el ungido. Ah, te refieres meramente a este dios judío que el pueblo inferior adora en el puerto y cuyos misterios impíos ellos celebran en sótanos. Fue un hombre y no obstante el hijo de Dios, dijo el viejo, y me miró fijamente. Eso es un sinsentido, querido anciano, dije, y lo eché hacia la puerta. Pero como un eco en lejanas paredes peñascosas, se repitieron las palabras en mí, un hombre y no obstante el hijo de Dios. Me pareció significativo, y esta palabra fue la que me ha llevado al cristianismo. Carl Jung contesta, pero ¿no crees que al final del cristianismo podría ser, por cierto, una reconfiguración de vuestras doctrinas egipcias? Importante que hagamos un inciso aquí, porque lo que ha ido ocurriendo es que todos vamos interpretando y sabiendo que es Jesucristo al que se refiere, pero le da ejemplos de personajes egipcios que perfectamente podrían haber sido Jesucristo. Esto nos puede llevar con facilidad a entender que las historias que nos han contado, las que hemos leído y las que se han escrito de la vida de Cristo, tienen un origen anterior. No puede haber una propiedad identitaria. Por eso le pregunta Carl Jung, ¿pero no crees que al final del cristianismo podría ser, por cierto, una reconfiguración de vuestras doctrinas egipcias? Si dices que nuestras doctrinas antiguas fueron expresiones menos acertadas que el cristianismo, entonces podría estar de acuerdo contigo. Sí, pero supones, pues, que la historia de las religiones estaría dirigida a una meta final. Una vez mi padre, comenta la anacoreta, Amonio, compró en el mercado un esclavo negro de la zona de las cuencas del Nilo. Él venía de una tierra que nunca había escuchado de Osiris ni de ninguno de nuestros otros dioses y me contó cosas que en su lengua, más simple, decían lo mismo que nosotros creíamos de Osiris y los otros dioses. He aprendido a comprender que, sin saberlo, aquellos negros incultos poseían ya la mayor parte de lo que las religiones de los pueblos cultos han desarrollado hasta hacer de eso una doctrina completa. Por lo tanto, quien supiera leer aquella lengua correctamente podría reconocer ahí no solo las doctrinas paganas, sino también la doctrina de Jesús. Y de esto me estoy ocupando ahora. Leo los evangelios y busco su sentido venidero. Conocemos su significado tal como se nos presenta abiertamente, mas no su sentido secreto que apunta a lo futuro. Es un error creer que las religiones en su esencia más íntima son diferentes. Es un error creer que las religiones en su esencia más íntima son diferentes. Si se considera fundamentalmente, es siempre una única religión. Cada forma de religión subsiguiente es el sentido del precedente. Aquí quiero hacer dos aclaraciones. Primero, lo que está narrando de que todo tiene un origen y se va repitiendo. Luego, las formas. Cuando hablaba de ese ejemplo, un negro esclavo que compré en el Nilo,
Esto hoy en día no se podría ni escribir así. Lo sacarían en los papeles. Pero además de esto, aunque lo diga Jung, fijaros lo que es la conciencia. No hay conciencia. Se da importancia. Esto ocurría y esto ocurre. Es que no, no vamos a negar lo que es. Esto ocurría antes y también ocurre ahora. Pero fijaros qué identidad, ¿no? Un personaje como Carl Jung. No se cuestiona, se etiqueta a una persona, en este caso a unas determinadas personas de una tribu o una raza, que son de color negros, y se los llama incultos, que no se enteran. Pero esto ocurre todo el tiempo. Esto es como cuando los médicos en los años 50 ibas a verlos y te recibían fumando. Yo no estoy diciendo que no fuméis, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Pero para que veáis cómo eran los grados de conciencia. Y si os reís de las farmacéuticas que hoy en día nos colocan medicamentos y que hiperpotencian a médicos para que den ese medicamento, pero es apoyarla, imaginaros lo mismo, y lo hacen, imaginaros lo mismo con el tabaco, cuando les decían, toma, tú fuma ahí, y así los demás también fuman. Y parecía que nadie de ciencia sabía que eso no era saludable. Repito, cada forma de religión subsiguiente es el sentido de la precedente. ¿Y has descubierto el significado venidero?, le pregunta Jung. No, aún no. Es muy difícil, pero espero poder lograrlo. De ratos me parece como si necesitara la estimulación de otros para esto. Pero esas son tentaciones de Satán, lo sé. ¿Pero no crees que más bien podrías lograr esta obra si tuvieras más cerca a los hombres? Quizás tenga razón, responde la anacoreta. De repente me mira como si dudara y desconfiara, pero continúa. Amo el desierto, ¿comprendes? Este desierto amarillo con el sol ardiente. Aquí ves cotidianamente el rostro del sol. Aquí estás solo. Aquí ves a Helios glorioso. No, esto es pagano. ¿Qué me sucede? Estoy confundido. ¿Tú eres Satanás? Te reconozco. Apártate de mí, adversario. Salta vertiginosamente y quiere abalanzarse sobre mí, pero yo estoy lejos, en el siglo XX. Y ahora vamos a continuar con qué extrae Carl Jung de esta visión que acaba de compartir con nosotros. Y vamos ahora a la interpretación de este capítulo en el viaje este del desierto del ermitaño. Quien duerme en la tumba de los siglos sueña un magnífico sueño. Sueña un sueño primordial. Sueña con el sol naciente. Cuando duermes este dormir en este tiempo del mundo y sueñas este sueño, entonces sabes que en este tiempo también saldrá el sol. Ahora estamos aún en la oscuridad, pero el día está sobre nosotros. Aquel que comprendió la oscuridad en sí está cerca de la luz. Esto es importantísimo porque aquel que entiende las emociones, los sentimientos, las reacciones, la ira, la furia, la mente, el poder, el que lo entiende, porque lo entiende y lo trasciende, está cerca de la luz. Por eso para entender la luz hay que entender la oscuridad. Por eso para aprender hemos de embarrarnos. Aquel que desciende en su oscuridad alcanza la salida de la luz efectiva, de Helios, de rizos de fuego. Su carro asciende con 4 caballos blancos y sobre su espalda no hay ninguna cruz y en su costado ninguna herida, sino que está sano y su cabeza arde en fuego. No es un hombre de la burla, sino del esplendor y de poder indubitable. No sé de qué hablo. Hablo en sueños. Sosténme. Pues me tambaleo ebrio de fuego. En esta noche bebí fuego, pues descendí por los siglos y me sumergí en lo más profundo del sol. Y ascendí ebrio de sol, con el rostro ardiente y mi cabeza está en el fuego. Dame tu mano, una mano humana, para que ella me sujete a la tierra, pues las arremolinadas ruedas de fuego me arrojan hacia arriba y un anhelo jubiloso me arrastra hacia el cenit. Pero llega el día, un día real,
el día de este mundo. Y yo estoy escondido en la cañada de la tierra, abajo en lo profundo y solitario, y en la sombra del valle que alborea. Esta es la sombra y la pesadez de la tierra. ¿Cómo puedo orar al sol que sale a lo lejos, en el este sobre el desierto? ¿Por qué debo orarle?, me pregunto. En efecto, bebí el sol en mí. ¿Por qué debería orar? Pero el desierto en mí, exige plegarias, pues el desierto quiere llenarse con lo viviente. Quiero rogarle a Dios, al sol o a uno de los otros inmortales. Ruego porque estoy vacío y soy un mendigo. En el día del mundo, olvido que bebí el sol en mí y que estoy ebrio de la luz efectiva y de fuerza abrasadora, pero ingresé en la sombra de la tierra y vi que estoy desnudo y no tengo nada con que esconder mi pobreza. Apenas tocas la tierra, tu vida que habita en ti desaparece, ella escapa de ti hacia las cosas, y una vida maravillosa se alza en las cosas. Lo que tomabas por muerto e inanimado delata una vida secreta y una inexorable intención silenciosa. Es decir, cuando descubrimos nuestro interior, cuando volvemos a la esencia de las cosas, eso que estaba muerto, olvidado, no registrado, pero que siempre ha estado ahí porque siempre ha sido y es y será, nos muestra la luz. Ese es el camino del psiconauta, el camino del héroe, y todos vamos a hacer ese camino, queramos o no. Has ido a parar a un engranaje donde cada cosa anda con gestos extraordinarios por su propio camino, junto a ti, sobre ti, debajo de ti y a través de ti. Incluso las piedras te hablan e hilos mágicos se tejen desde ti a las cosas y desde las cosas a ti. Entender el todo, ser todo. Lo lejano y lo cercano actúan en ti y tú actúas de manera oscura sobre lo cercano y lo lejano. Y siempre estás indefenso y eres una presa. Y somos una presa cuando no entendemos las cosas, cuando no hemos hecho el ejercicio. ¿Por qué? Somos presas de los hábitos, de las dependencias, de nuestros castigos, de nuestras elecciones, de nuestra vibración, que se asocia con lo que toca, con lo que he emitido. Presa, sí, somos presas, todos somos presas. No obstante, si te fijas bien, entonces verás lo que nunca antes has visto, a saber, que las cosas viven tu vida, que viven de ti. Los ríos hacen fluir tu vida hacia el valle. Con tu fuerza cae una piedra sobre la otra. También las plantas y los animales crecen por ti y tú mueres en ellos. Una hoja danzante en el viento te danza. El animal irracional acierta tus pensamientos y te representa. Toda la tierra aspira su vida desde ti y todo te refleja. En fin, queridos amigos, os dejo con este capítulo cuarto del segundo libro de Carl Jung, Libro Rojo, y el que nos espera el siguiente es importante porque tiene que ver con la muerte, de hecho se titula La Muerte. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, hasta mañana.